aeropuerto conmigo. La porción geográfica que forma su territorio es el arca santa que guarda los tesoros de la libertad, la urna sagrada donde la vida depositó los más preciados dones para los padres de tus padres, para los hijos de tus hijos. Muy buenos días, autoridades civiles, militares, eclesiásticas, gubernamentales y no gubernamentales, alumnos, docentes, padres de familia, medios de comunicación, público que nos acompaña en esta mañana donde se conmemora el 183 aniversario de la independencia de Centroamérica. Segovia. El estudiante Bismar Antonio Mejía López, mejor alumno de Nicaragua en el nivel de primaria. Señor Alan Castellón, responsable de migración y extranjería. Profesor Carlos Ernesto Toledo Quiñones, delegado de mi familia. Ama y respeta el escudo y la bandera de la patria. Ellos son símbolos del honor nacional. Tierra, mar y cielo. Todo lo bello que la naturaleza nos da a Centroamérica están representados en estos nobles emblemas de patria, pabellones de los países centroamericanos. Nicaragua. Soy Nicaragua, dedo cordial, imagen de Hugo o de Darío. Nicaragua, colega de Cervantes, injerto ibérico en tierra prometida, volcanes de arquetípicos escudos, caluroso abrazo del fuego con la piedra, arpa en llamas. Escucharemos las notas del himno nacional de Nicaragua. Thank you.
más pura que el aire, más grande que el océano, más gloriosa que los cielos. Escucharemos el himno a Centroamérica. Fuerte, heroica, triunfante, divina, el sueño es en mi Dios corazón. Hoy, oh patria, te vemos unida, realizando tu nuevo ideal. Patria excelsa, tus hijos mitos, hoy izamos tu gran pabellón. Y el concierto de paz unidos, sostenerte juramos la unión. Patria excelsa, tus hijos mitos, hoy izamos tu gran pabellón. Y en concierto de paz unidos, sostenerte juramos la unión. Dios del cielo y tierra abierta reinando, calle mora al espacio que ves. A tu gloria le están desopando, rosas mirtos sonríen por la aurel. Y como eres suprema y potente, siempre ufano sabrás tu pendón. Y hay el ser atrevido que intente darle un tilde a tu límpido honor. Acerca de la firma del Acta de Independencia de Centroamérica. Con ustedes. La libertad alcanzada por los países de la América del Sur, Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia, por los paladines de la libertad, Simón Bolívar y José de San Martín, así como el país vecino de la provincia de Centroamérica, México, con Miguel Hidalgo Castilla y José María Morelos, influyó en los ánimos de los pobladores de Centroamérica. Todos ellos absorbieron esta corriente libertaria que venía de pueblo en pueblo y en marzo de 1821 se hizo cargo de la Capitanía General de Guatemala el general Gabino Gainza. Nombramiento que fue tomado con beneplácito por los patriotas centroamericanos José Matías Delgado, Manuel José Arce, Dionisio Herrera, Miguel Arreinaga y otros. Porque dada la versatilidad de carácter del nuevo funcionario, sería fácil seguir los acontecimientos de la corriente independentista. Buenos días, honorables autoridades civiles, militares y eclesiásticas, pueblo en general. Se abre esta sesión para que intercambiemos impresiones sobre los acontecimientos sucedidos en México, y es decir, lo que es más conveniente para nuestra provincia, seguir como estamos o separarnos de España. El pueblo de Guatemala había sido invitado el 14 de septiembre para que asistiera a esta reunión política y liderados por el doctor Pedro Molina y su esposa, doña Dolores Bedoya de Molina, dama del movimiento emancipador. Agitaba al pueblo a proclamar la independencia con gritos de júbilo. ¡Viva la independencia! ¡Viva la independencia! Habla el licenciado José Cecilio del Valle. Soy partidario de que el Reino de Guatemala se declare independiente, pero opino que debemos tomar un consenso de todas las provincias antes de tomar una decisión. Esa opinión de Valle fue muy acertada, oída pero no atendida, porque el pueblo afuera gritaba, ¡viva la independencia! ¡Viva la independencia! Habla Miguel Arreinaga. Señores, la única razón para que esta acalorada y agitada reunión llegue a sus conclusiones es escuchar el grito de nuestras gentes, valorar la lucha de nuestros pueblos. Por lo tanto, hoy está a nuestro alcance y responsabilidad el momento decisivo de nuestra historia.
ya no seguir atados a España. Ha llegado el momento de ser libre, tomar nuestras propias decisiones y ser independiente. Con el respeto a todos, he dicho. Las discusiones en el Congreso fueron muchas y acaloradas, pero el licenciado Miguel Arreinaga logra que triunfe las ideas y conseguir que ese mismo día se proclame nuestra independencia. Esto fue por el pueblo que a un solo grito libertario exclamaban: ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Independencia! ¡Independencia! 1. La independencia del gobierno español, voluntad general del pueblo de Guatemala. 2. Conformar un congreso de manera inmediata con representantes para decidir la forma de gobierno y leyes fundamentales que lo deberían regir, lo cual se debería hacer mediante juntas electorales. 3. Que el gobierno político militar de la provincia centroamericana sea dirigido por el general Gabino Gainza, formándose una nota provisional por los siguientes licenciados. 1. Licenciado Miguel Arreinaga, Ministerio de Audiencia. Licenciado José Cecilio del Valle, Auditor General de Audiencia y de Guerra. Marqués de Aycinena, Alcalde Tercero de la Provincia. 4. Que se conserve para inalterable la religión católica que se ha profesado. 5. Que los ayuntamientos conserven el orden y tranquilidad en las provincias. 6. Que se acuñe una medalla que perpetúe este trascendental suceso, el cual Centroamérica se independiza de España. 7. Que esta acta de independencia se dé a conocer en todos los ayuntamientos independizados que conforman el Reino de Guatemala. Se hará entrega de placa de reconocimiento del Banco 1 a la Escuela Modelo San Martín. Hace entrega el mejor alumno de primaria a nivel nacional, Bismar Antonio Mejía López. Soy 1 a Escuela Modelo San Martín por promover la excelencia académica y motivar a sus alumnos a lograr metas más altas. Somos lo que hacemos cada día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Buenos días, autoridades. Buenos días, autoridades del Ministerio de Educación, alumnos, docentes, directores, padres de familia, medios de comunicación y público que nos acompaña. Otorgada por la prensa, Canal 2 y el Banco 1, a la Escuela Modelo San Martín de Bogotá. Ganador del primer lugar en el concurso de poesía en... Centroamérica, señor, os hablo en nombre de una idea, en nombre de un partido y de un derecho, que lo soñado se convierta en hecho, que vos lo realicéis y que así sea. Centroamérica espera que le den su guirnalda y su bandera. Centroamérica grita que le duelen sus miembros arrancados y guarda con ardor la hora bendita de verlos recobrados. Centroamérica llora porque tarde es ahora, desde el volcán de Juego al cerro de Hule, al Diazú, al Santa Ana, al momotongo de la erguida frente ha extendido su riego. La fe republicana en todo corazón grande y valiente, todos aman la unión, todos esperan ese supremo día, todos la vida dieran en lucha por la vil demagogia. Gracias.
A continuación, los centros de secundaria iniciarán la realización de sus presentaciones. Pedimos a los maestros de educación física, a los maestros de los diferentes centros de estudio, colaborar para despejar el espacio donde cada centro hará su presentación, para dar la presentación de cada uno. El orden de los centros es el siguiente: el Centro Educativo Maestros Jubilados María Almendares Lobo, el Centro Escolar Autónomo Nuclear, el Instituto de Administración y Economía Rubén Darío, el Colegio Cristiano Aposento Alto, el Colegio Inmaculada Concepción Fe y Alegría, el Instituto Nacional de Segovia. Ese es el orden en que se presentarán cada uno de los centros educativos. El tiempo, 25 minutos, y corre después que el delegado departamental de educación haya autorizado la presentación de cada banda musical. Celebrando el 143 aniversario de la Batalla de San Jacinto, el cuadro de Paliona y la banda musical del maestro jubilado solicita permiso para hacer su presentación. Proceda. Thank you.
permiso para retirar. Proceda. El Centro Autónomo Nuclear cumple 50 años de fundación. Proceda. Thank you.
directora, profesora Aura Celina Paz Flores, con una planta docente de 39 maestros. Del levantamiento de las fuerzas indoespañolas y mestizas, hazañas que marcaron el futuro de nuestro país y el sonido de heroísmo que se oyó hace en los últimos oídos en Nicaragua hacen ya 148 años. En conmemoración del 183 aniversario de dejar la colonia opresora de unos siglos serviles y profundos, el Instituto de Administración y Economía, siendo parte de esa gran nación orgullosa e iracunda, se enorgullece en presentar su armonía, formación, coreografía y diseño y solicita permiso para iniciar. Proceda. Su tabla de palillones, integrada por 18 bellas jovencitas,
juntos se merecen el aplauso del público. Brindemos un fuerte aplauso. Finalizando el tiempo del Instituto Rubén Darío. Por eso es lindo este suelo.
profesor Ramón Espino Zelaya, delegado departamental del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, en conmemoración al 148 aniversario de la Batalla de San Jacinto y el 183 aniversario de la Independencia de Centroamérica, la banda rítmica del Colegio Cristiano Aposento Alto solicita permiso para hacer su presentación cultural. Proceda. Ay, Nicaragua, nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada con la bendita nicaragüita, sangre de Diriangén. Ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita del tamagá. Pero ahora que ya sos libre, nicaragüita, yo te quiero mucho más. Fuerte el aplauso para los estudiantes del Colegio Cristiano Aposento Alto que... Inicia el tiempo. Thank you.
corresponde al señor delegado y personalidades que presiden este acto. La Compañía Rítmica Cultural del Colegio Inmaculada Concepción Fe y Alegría, en conmemoración del 150 aniversario del dogma de la Inmaculada y un año más celebrando nuestras fiestas patrias, solicitamos permiso para iniciar nuestra presentación artística. No ceda. ¡Cuatro! ¡Cinco! Thank you.
para que se pueda realizar la presentación. El Centro Autónomo Instituto Nacional de Segovia, fundado el 16 de julio de 1962, bajo la dirección del profesor Jorge Calderón Gutiérrez, su fundador. El Centro Autónomo Instituto Nacional es dirigido actualmente por la licenciada Rosa Amparo Medina y la profesora Elizabeth Rodríguez, con un personal docente conformado por 37 docentes. En este segundo semestre como Centro de Aplicación y Progreso, integrada por 60 jóvenes bajo la dirección de su instructor Byron Armas y un pelotón. Thank you.
Felicitamos a los motociclistas por dar... De parte de la profesora por haber cumplido con la ley 431 y con seguridad. Distinguidas personalidades que nos acompañan. El Centro Autónomo Instituto Nacional de Segovia, en su 42 aniversario de fundación, solicita a usted permiso para realizar nuestra presentación artística titulada Nicaragüenses por Gracia de Dios. En saludo al 148 aniversario de la Batalla de San Jacinto y al 183 aniversario de la Independencia de Centroamérica.
70 estudiantes que integran la banda musical y 27 pandillonas, nos hemos preparado con júbilo, con entusiasmo patriótico para representar ritmos de nuestro folclore nicaragüense, sones nacionales que armonizan con la belleza de sus pandillonas, exponentes de la mujer nicaragüense y del folclore nacional. Nuestro folclore nacional, el sacuanjoche. Muchas gracias.
la actividad en conmemoración al 183 aniversario de la independencia de Centroamérica. Agradecemos la labor de la policía en este evento patriótico, tanto el 14 de septiembre como el día de hoy.